estación ITES le informa la temperatura de este momento en Santiago y la humedad ambiental. En esta Navidad queremos saludarle con espectaculares ofertas estrella. Camión Goliath, 5.990 pesos. Tricimet, 8.590. Set Micro Machine, 2.290 pesos. Muñeca Andrea, 8.950. Juego Losa, 30 piezas, 7.500 pesos. ¿Y de regalo? Dos Peugeot 205 año 91, 0 kilómetro. Y 20 pasajes a Buenos Aires vía aérea. Participe en este fabuloso sorteo. Uno de estos premios tiene que ser tuyo. Buena suerte. Universidad de Chile Televisión. Con el alto auspicio de Desodorante Rexona. Presenta Fútbol Español, temporada 90-91. Barcelona versus Mallorca. Lamentablemente estar felices en este momento. Por nosotros sí, por nosotros sí, hemos tenido un día intenso, hemos traído tantas cosas hermosas que a usted le gustan, pero ocurre que recién durante la tarde se ha producido una noticia ingrata en el fútbol nuestro. En el partido que jugaban Iquique y la Católica en el norte, fue herido de cierta consideración un guardalista. Se dio por suspendido el partido, ganaba la Universidad Católica por 2-0. Durante el día también tuvo resonancia la información respecto a la muerte del niño Danilo Rodríguez, que hace una semana justamente había tenido un incidente, fue golpeado a la salida del partido de Colo-Colo y la Unión Española. No se pueden sindicar responsabilidades, por lo menos por parte nuestra en este momento, pero hay aparentemente sectores conocidamente violentos implicados en la situación. Entonces fue un día en que nuevamente apareció violencia vinculada al fútbol nuestro, y eso nos impide tal vez poder aparecer con la mejor, después con los resultados de la fecha completa. Tenemos información cablegráfica de que no habrían jugado Zamorano ni Poulter por el Sevilla, pero nuestros escuchas internacionales de radio nos señalan que sí habría jugado nuestro compatriota. En fin, a estas alturas del avance de las comunicaciones pasan cosas todavía, pero vamos con nuestros auspiciadores y volvemos a la cancha.
Juan Carlos Meckel, campeón nacional de decatlón. El decatlón es una prueba muy dura. Son 10 especialidades en las que se requiere un gran esfuerzo físico. Por eso, yo exijo un alto rendimiento a mi desodorante. El nuevo Rexona Hombre en Barra me da una protección a toda prueba. Además, no me irrita la piel porque no contiene alcohol. Para una protección a toda prueba, nuevo Rexona Hombre en Barra. El desodorante que no le abandona. Rexona me responde a las pruebas más duras. Paul Laner Paddle Tennis, hoy a las 23:30 horas en el Canal del Deporte. Desde el New Paddle, la Dehesa en Santiago, la Copa Paul Laner. De la euforia en el Nou Camp. Forza Barça, se lo dicen en español y en catalán, con el corazón y con el grito abierto en la garganta. De Barcelona, que ahí tiene a Vaquero frente al esférico, es el equipo que está obligado hoy a ganar. Sobre todo, como decíamos, que el Logroñés ya se acercó de 17-19. Pero acá no lo hemos visto como entonces. No lo vimos como entonces, fue 1-0, justo en todo caso, por la, yo diría, por la superioridad natural del Barcelona sobre el Mallorca, pero sin mayores matices, sin brillos singulares, que es lo que uno espera. A mí se me ocurre, muy a la distancia, por supuesto, pero conociendo la trayectoria de Cruyff, lo que él hacía como jugador, lo que pretende como entrenador, lo que es su filosofía de fútbol, que está en un libro también. Yo le conozco uno, no sé si habrá escrito otro después del 74, cuando fue la revelación holandesa, con él como gran figura a la cabeza. De modo que uno tiene derecho a pensar que en la medida que el año vaya estructurando la mecánica de este equipo, llegarán los elementos de brillo que le están haciendo falta para nuestro gusto hasta aquí. A lo mejor el segundo tiempo es más lucido. Vamos con nuestros auspiciadores y volvemos al Nou Camp. Juan Carlos Meckel, campeón nacional de decatlón. El decatlón es una prueba muy dura. Son 10 especialidades en las que se requiere un gran esfuerzo físico. Por eso, yo exijo un alto rendimiento a mi desodorante. El nuevo Rexona Hombre en Barra me da una protección a toda prueba. Además, no me irrita la piel porque no contiene alcohol. Para una protección a toda prueba, nuevo Rexona Hombre en Barra, el desodorante que no le abandona. Rexona me responde a las pruebas más duras. Tiempo en donde este equipo del Mallorca tendrá que hacer un esfuerzo mucho más allá de sus propias posibilidades, que son limitadas ciertamente, pero algún pelotazo hacia Hassan, alguna incorporación de este 10 Calderón, algún disparo de media distancia de Nadal, pero Cruyff está más preocupado que del rival de lo que ha dejado de hacer su equipo en esta primera mitad. Es lo que dice el Mallorca, yo creo que tiene que bajar el Barcelona para que el equipo del Mallorca crezca en este partido. Si no baja el Barcelona, y lo está opinando el señor Juan Anzuategui, con los goles de Eusebio Goico y Claudio. 2-1 el Barça, que sigue de líder, se va a 22 por Mallorca. Estrecho al final, muy estrecho. Después vamos por el resumen y todo lo del fútbol español. Juan Carlos Meckel, campeón nacional de decatlón. El decatlón es una prueba muy dura. Son 10 especialidades en las que se requiere un gran esfuerzo físico. Por eso, yo exijo un alto rendimiento a mi desodorante. El nuevo Rexona Hombre en Barra me da una protección a toda prueba. Además, no me irrita la piel porque no contiene alcohol. Para
una protección a toda prueba, nuevo Rexona Hombre en barra, el desodorante que no le abandona. Rexona me responde a las pruebas más duras. Solo fue estrecho, ¿eh? Sino que allí en la última jugada hasta pudo producirse el empate. Tenía razón Vulić, él no estaba en posición de adelanto y fue un jugador importante. Apareció dos veces, en el pase para el gol del descuento mallorquino y luego en esta jugada protestada con justa razón. No se hacen problemas los árbitros ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. El problema es que cuando se los hacen o cuando son verdaderamente inflexibles en la aplicación del reglamento, suelen tener dificultades también. ¿Qué habría pasado aquí si no se marca, si Vulić termina bien y esto termina 2-2?